El plantel docente, rector y asesoría legal de la Universidad Católica Boliviana emitió un pronunciamiento en cuanto a la denuncia que se publicó en las últimas horas sobre una ex estudiante que habría formado parte de la regional Tarija. Hemos tomado conocimiento de las denuncias realizadas en Facebook por una ex estudiante quien no se ha identificado aún y que reporta un intento de abuso que habría sido cometido aproximadamente en el año 2006 por un docente de nuestra regional, con el afecto y el compromiso que nos une con quienes se forman y se formaron en esta comunidad universitaria, estamos atentos a colaborar en todo lo que sea necesario en línea con nuestra misión institucional, que es la constante búsqueda de la verdad. Nuestra respuesta como institución educativa es, en primer lugar, ofrecer nuestra solidaridad y apoyo a los miembros de nuestra comunidad universitaria que tienen el valor de denunciar este tipo de abusos, los cuales repudiamos de forma categórica. Rechazamos todo acto que vulnere los derechos de las personas, condenamos toda violencia contra la mujer. Concretamente, invitamos a la ex estudiante a tomar contacto con el equipo colaborativo del UCB y que puede atender su caso con total discreción, ofreciéndole, si así lo requiere, apoyo legal, psicológico o espiritual. El contacto con nuestro equipo colaborativo puede hacerlo a través de los siguientes números. Mediador Universitario 77872666 o del equipo psicológico 77793343. Podremos no solo escucharle, darle apoyo, sino también tomar las medidas que el caso aconseje en apego a las leyes en actual vigencia. Extrañados y afligidos, los miembros del plantel docente y directores de carrera brindan su apoyo a la persona que de manera anónima hizo llegar esta confesión, ofreciéndole a comunicarse con la universidad y sus diferentes departamentos para recibir apoyo y ayuda, no solo psicológica, sino también espiritual. Ha ocurrido este tipo de denuncias en esa página de la red social, ¿no? Sin embargo, son casos que han ocurrido por ex estudiantes o estudiantes de la regional La Paz. Este es el único caso hasta donde conocemos que está relacionado a la regional de Tarija, ¿no es verdad? Que todavía, como decimos nosotros en nuestro pronunciamiento, no se ha identificado a la persona, pero entendemos también que el tema es complejo y delicado, y por eso es que nosotros invitamos a que pueda utilizar los canales de la universidad para con total discreción, con total confianza, por supuesto, para que podamos brindarle apoyo, no solamente en lo psicológico y espiritual, sino también en el ámbito legal, ¿no? La universidad tiene su departamento correspondiente para poder apoyar a esta persona u otras que consideren que sus derechos están siendo vulnerados. Rechazamos este tipo de conductas si es que realmente lo existen, ¿no es cierto? Nosotros estamos prestos a colaborar con las instancias competentes para que se esclarezca, se conozca la verdad de los hechos, ¿no? Y por supuesto, si se tiene que sancionar, que se lo haga como corresponde.